¿Qué onda, hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo videito insano para el canal. En esta ocasión les voy a revelar una sensibilidad suprema para esta nueva actualización, que va a estar acompañada de un botón de disparo super que perfecto y un DPI super potente. Y lo mejor de todo es que te servirá en cualquier dispositivo, cualquier modo de juego y con todas las armas. Así que, hermano, antes de continuar te recomiendo dejar tu grandioso like y suscribirte, porque estoy seguro de que no te vas a arrepentir, ya que mis sensibilidades son únicas y 100% funcionales. Pero si tú tienes problemas con el internet y lag excesivo en tu celular, seguramente es porque no estás utilizando UpYard Booster, el mejor optimizador para tu dispositivo, que hará que tus FPS aumenten demasiado. Y lo mejor de todo es que te va a brindar mucha más sensibilidad para que puedas pegar tu capa. Como todos saben, esta aplicación es de paga, y si quieres utilizarla totalmente gratuita, pon mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Tienes que dirigirte a la descripción de este video y descargarla con mi enlace exclusivo. Luego te irás a esta historia destacada de mi Instagram y listo, hermano. Pero ojo, esto es solo para las personas que descarguen única y exclusivamente desde mi enlace. Si tú ya tienes la aplicación previamente instalada, debes desinstalarla y volverla a instalar con mi enlace. Si no, el código que te voy a revelar en mi Instagram no te va a servir de nada. Y pues nada, recuerda hacerme saber en la caja de comentarios el nombre de tu dispositivo para así poder crear una sensibilidad 100% personalizada para todos ustedes. Los dejo con algunos clips para que vean el potencial de esta sensibilidad y se motiven a utilizarla. Thanks. Oh, cool, ¿no?
Bueno, hermanos, como pudieron notar, esta sensibilidad está extremadamente buena para poder pegar todo rojo. Y pues ahora vamos a empezar con la configuración de la sensibilidad. Pero antes de hacerlo, si quieres obtener una configuración interna para tu dispositivo o una sensibilidad, solo tienes que irte a mi sitio web, en donde no solo vas a encontrar una sensibilidad o configuración, sino que también vas a poder participar por sorteos diarios de diamantes. Y lo mejor es que allí vas a encontrar muchos consejos para poder subir de rango y aprender a levantar la mira y dar todo rojo. Así que, hermanos, si quieres pasarte por allá, al final de este video solo escribe en tu navegador Japper True Digital, tal y como lo ves en pantalla, y luego te vas a ingresar a la primera opción y listo, hermano, ahí vas a encontrar todo lo que te mencioné anteriormente. Y ahora sí, vamos a empezar con la modificación. Y como todos ustedes saben, acaba de llegar esta nueva actualización y asimismo han llegado nuevos cambios dentro del juego, y los podemos notar rápidamente en la sensibilidad, que ahora ya no solo llega al 100%, sino que ahora la podemos subir hasta el 200%, teniendo así mucha más sensibilidad para poder levantar la mira y pegar todo rojo. Creo que con esto ya no va a haber excusa para poder pegar todo capa. Así que asimismo, yo también voy a empezar a modificar esta sensibilidad de una manera totalmente diferente. Vamos a empezar a modificar la sensibilidad de mira por 4. Esta sensibilidad la van a poder utilizar jugadores de precisión mira, jugadores de defecto y jugadores de control total, ya que la he calibrado tan perfecta para que sea 100% eficaz a cualquier distancia. Así que, hermano, para el día de hoy te he calibrado la sensibilidad de mira por 4 al 189%, y créeme, si te la colocas vas a poder levantar la mira y los disparos no se quedarán estancados en el pecho del enemigo. Ahora vamos a continuar, y ahora voy a calibrar la sensibilidad de cámara 360, una sensibilidad que nos va a ayudar a hacer nuestros movimientos insanos y girar la pantalla de manera 360 para poder así visualizar a nuestros enemigos a nuestro alrededor. En esta ocasión la he calibrado y he llegado a la conclusión de que el 148% está demasiado bien para poder hacer nuestros movimientos insanos. Ahora, continuando con esta sensibilidad, vamos a hablar acerca de la mira de francotirador. Esta sensibilidad la podemos utilizar con AWM, Barrett, Kar98K y todas las armas de francotirador que se utilizan a largas distancias. Para esta ocasión quiero que coloquen la sensibilidad al 101%, y créanme, los disparos van a ser 100% eficaces y totalmente precisos. Ahora vamos a pasar a una sensibilidad muy importante, la cual es la sensibilidad de mira por 2. Esta sensibilidad la van a poder utilizar en duelo de escuadras, lobo solitario, entrenamiento y hasta en BR clasificatoria, ya que está totalmente calibrada y 100% modificada para que puedan levantar la mira súper que fácil. En esta ocasión les he traído esta sensibilidad al 193%, y como todos ustedes saben, está demasiado buena para que puedan pegar todo rojo. Y ahora quiero que me pongas mucha atención, ya que las siguientes dos sensibilidades que te voy a dar a conocer son las más importantes para poder levantar la mira sin tener que apuntar a nuestros enemigos, ya que estas dos están totalmente conjugadas, porque si una está mal configurada, la otra no nos va a servir de nada. Así que para el día de hoy he configurado la sensibilidad de mira de punto rojo al 137%. Considero que este es un buen punto de la sensibilidad para poder estabilizar la general, ya que es una sensibilidad alta. Y ahora sí, la sensibilidad más importante del juego, la sensibilidad general, la que nos va a ayudar a levantar la mira, hacer nuestros movimientos insanos, girar la pantalla súper que rápido y ser uno de los mejores levantando mira a medianas, cortas y largas distancias, con cualquier arma que estemos utilizando y en cualquier modo de juego que nos encontremos. Así que el día de hoy te he calibrado esta sensibilidad al 198% para que tú puedas levantar la mira y pegar todo rojo, y pues obviamente tus disparos no se queden estancados en el pecho del enemigo. Y bueno, hermano, si llegaste hasta esta parte del video, quiero que me hagas saber en la caja de comentarios si esta sensibilidad te sirvió o no en tu dispositivo, para yo poder así seguir calibrando nuevas sensibilidades que sean totalmente adaptables para todos ustedes. Recuerda que si andas en busca de una sensibilidad o una configuración totalmente personalizada para tu dispositivo, tienes que visitar mi sitio web. Para esto solo tienes que irte a tu navegador y colocar Japper True Digital, tal y como lo ves en pantalla. Luego te vas a la primera opción que te aparezca y listo, hermano, ahí dentro vas a encontrar un gran sinnúmero de configuraciones y sensibilidades para cualquier dispositivo que estés utilizando. Y pues nada, hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de dejar su grandioso like y suscribirse a este canal, ya que así me ayudarían demasiado. Y sin nada más que decir, pues muchas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao.